Bueno, seguimos en esta sección del Fogón, en ese Festival Gastronómico Virtual de la Ciudad de Ocaña 2020. Invitados especiales, todos los días una receta que preparar, una receta con todos estos productos de nuestra región, del Catatumbo. Pero también el Catatumbo, la provincia de Ocaña, hay artesanías. Tenemos bebidas tradicionales también, proyectos productivos, en fin. Y yo creo que es el espacio importante también. Fuera de hablar de un poco de gastronomía, vamos a hablar de artesanías. Ok, hablamos de la artesanía de Pueblo Nuevo. De Pueblo Nuevo. Sí, sí. ¿Qué sabemos de Pueblo Nuevo? Pueblo Nuevo es un pueblo hermosísimo, que yo creo que la mayoría de los ocañeros ya conocen. Esto es un pueblo muy tranquilo, un clima muy agradable. Y aquí tenemos unos emprendimientos muy importantes que nosotros queremos mostrar. Francia Angarita, ¿quién es Francia Angarita? Francia Angarita, pues toda la vida ha vivido en Pueblo Nuevo, nació acá. Tengo una familia de 6 hermanos, mi papá, mi mamá. Y siempre he sido como emprendedora, me ha gustado mucho como el trabajo comunitario. Entonces ahorita estamos impulsando nuevamente el pueblo en la parte turística y la parte artesanal también. ¿Y por qué no en la gastronomía? Acá tenemos ya, empezamos con el restaurante y pues la idea es seguir. Qué bueno. Bueno, hablemos de las artesanías y cómo se conforma esa asociación de artesanas y artesanos acá en el corregimiento de Pueblo Nuevo. Bueno, solo artesanas por el momento. Tenemos un grupo de 10 mujeres que empezamos ya a organizarnos y tenemos la Asociación de Mujeres Tejedoras. Iniciamos con la elaboración pues de los bolsos en fique, pero también hacemos en hilo lana, en trapillo, todo lo que tiene que ver con el tejido a crochet. Entonces la idea es que empezamos 10, pero que se nos vayan adhiriendo mucho más personas y mujeres tejedoras emprendedoras. ¿Mochilas o bolsos? Mochilas, bolsos, tapetes. O sea, hay una línea. Una línea que la idea es pues... Permítame, esa muñequita que hay ahí, eso tiene una técnica que la he escuchado mucho. Están hablando de ellas y están, como se dice, de moda. Esa es una técnica que se llama amigurumi. Sí. Y pues la pueden hacer en cualquier tejido, hilo lana y todo, pero nosotros hemos querido hacerlas pues en fique, más artesanal, y pues el fique ha sido tradicional de Pueblo Nuevo. Aquí se inició fue con la elaboración de costales para cebolla. Anteriormente en todas las casas había un telar y cada quien esa era su pequeña empresa y ahí trabajaban los costales, pero a raíz de la llegada del plástico pues hizo a un lado ese trabajo y la mayoría de las familias quedamos desamparadas. Entonces tocó buscar otros ingresos, pero ya hace unos años pues hemos tomado la iniciativa de volver nuevamente, pues ya no con los empaques, pero sí con otras cosas que también a la gente le gusta y que están de moda, como las mochilas, los bolsos y todas esas cositas para la casa. Bueno, proyectos productivos que también se desarrollan en esta zona del Catatumbo, hoy en el corregimiento de Pueblo Nuevo, y también sé que están fabricando algunos vinos, algunas cosas muy artesanales, muy para el consumo local. Hablemos de eso también. Bueno, hay unos emprendimientos, tenemos el vino decoroso, que es sí tradicional aquí en Pueblo Nuevo, aunque la materia prima no se produce acá, pero sí se está procesando. Pues se inició de pronto una manera muy, 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 muy somera por ahí en las fincas y todo, pero ya pues le han colocado ya, por ejemplo, ya tenemos aquí el vino decoroso de San Diego de Boquiní, es uno. Hay otra etiqueta que se llama La Laguna. Y la gente pues viene aquí a Pueblo Nuevo a tomarse su vino. ¿Por qué San Diego de Boquiní? San Diego de Boquiní es el patrono acá del corregimiento. Es el santo patrono de acá. Entonces, en honor a él, pues decidieron colocarle el nombre. Bueno, pues yo voy a hacer lo siguiente. Ya que estamos hablando de gastronomía, gastronomía propia, gastronomía auténtica de nuestra región, por ahí tengo yo unas uvas pasas, tengo queso, tengo cuajada y obviamente vino, y por acá tengo unas moras. Voy a prepararme algo como muy sencillo para tener como un postre para una media tarde, algo tranquila, sin tanta elaboración, pero algo que se nos vea bonito y que sea también tradicional de esta zona de la provincia de Ocaña. ¿Está bien? Bueno, entonces lo que voy a hacer, vamos a tomar las uvas pasas que están por acá. Gracias al supermercado La Merced, que es quien nos está patrocinando este programa y ese recorrido que hacemos por Ocaña y su provincia. Vamos a poner una buena cantidad. Yo voy a tomar de este vino
vamos es como a macerarlas ahí. Ellas van a comer a hincharse, van a comenzar a hincharse, ¿sí? Como cuando las abuelas hacían esto para hacer la torta negra en la casa. Exactamente, eso es lo que vamos a hacer. Pero vamos a usar esos productos acá. De esta misma forma, yo la voy a dejar ahí. Tengo la boca hecha agua, que usted me va a excusar, pero yo voy a probar ese. Claro. ¿Está bien? Esa es la idea, hay que probarlo. Y en totumo. Y en totumo. Ah, Dios mío. También hecha delicioso. Por alguien de acá, de Pueblo Nuevo, que nos hay. Una tradición. Artesanías también, sí. Bueno, entonces yo voy a tomar la cuajada, en este caso va a ser cuajada, y vamos a sacar laminitas muy finas. ¿Qué van a hacer? Que ya también se van a impregnar de ese vino decoroso. Esta cuajada, ¿todavía la hacen por acá en sí, Pueblo Nuevo? Sí, hacen el queso amasado normal que uno compra, que en hoja de bijao y toda esa cosa todavía se consigue. Todavía. Pero también ya están sacando el quesito así prensado, que es muy rico, bajito en sal y es delicioso. Bueno, yo voy a ponerlo ahí mismo, que es lo que vamos a hacer. Esto va a ser algo delicioso para poder compartir con un buen café, también producto de estas montañas hermosas que hacen parte de este Catatumbo hermoso, ¿no? Y si yo le quiero agregar quesito, otro quesito. Le puede agregar el queso que quiera, pero como estamos hablando de una tradición aquí, vamos a ponerle ese quesito. Okay. Y tenemos también naranjas que bajamos de por acá. Esta naranjita está lavada ya. Vamos a utilizar la piel, pero sin tocar mucho la parte blanca, porque esa parte blanca lo que va a hacer es darle un amargo ahí que no nos va a gustar en la boca. Una poquita de piel. Esas pieles vamos a sacarlas en láminas muy pequeñas. ¿Por qué hacer la naranja? Recordemos que todos los cítricos, la piel de los cítricos, lo que hace es aromatizar. Entonces vamos a aromatizar esa composición que tenemos ahí en maceración, ¿sí? Y le vamos a dar ahí algo también de frescura a esta preparación. No vamos a usar azúcares, no vamos a hacer ningún tema por ahí endulzante, ni mucho menos. Vamos a poner nuestra costra de naranja ahí. Y aprovecho para ponerle, uy, qué naranjas. Unas goticas para que se impregne esto. Usted se da cuenta de esto a qué sabe ahorita. Pero me dice la verdad. La verdad, claro. Yo voy a revolver acá. Y vamos a dejar esto que se macere aproximadamente 15 minutos. Mientras esas uvas comienzan a invinarse, como usted muy bien lo dijo, vamos a emplatar bien bonito y lo mostramos para que también las personas lo hagan en casa. Hoy, desde el corregimiento de Pueblo Nuevo, aquí en Ocaña. Gracias. Esta tierra tan cansada de caminar de sus hijos. Bueno, ya tenemos ahí como un tiempo prudencial. Ya ellas comenzaron a envinarse, a hincharse exactamente. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tomar por acá. Vamos a ponerle una decoración con también algo que es muy típico en nuestra región, que es el arequipe y las brevas, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner acá, ahí, y con otra cucharita, con esa que tenemos acá, vamos a hacer esto, ¿sí? Y empujamos ahí. Ahí mismo vamos a coger unas brevitas que hacen parte también de ese patrimonio gastronómico que tenemos acá. Vamos a poner esa brevita acá, ¿sí? Esta la vamos a partir en dos. Vamos a hacer mitades. Ahí. Va a ser como un caminito, ¿sí? Ahí. Y vamos a utilizar unos tajitos de naranja para darle un poquito de color. Vamos a poner simplemente ahí, ¿sí? Y ahora sí, vamos a montar esas, ¿cómo fue que usted las llamó? Uvas envinadas.
que vamos a hacer es montarlo. Primero vamos a hacer una cama de esta cuajadita. Así como dándole altura en montoncitos. ¿Sí? Ahí. Ahí. Y vamos a utilizar la cortecita. Vamos a poner por ahí. Ahí. Y obviamente las uvas pasas. Voy a limpiar esa cuchara acá rápidamente. Déjame una toallita, por favor. Ahí el secreto, ¿quién es? El vino. El vino decoroso. El vino decoroso. ¿Quién nos va a dar ese sabor delicioso? Y obviamente la maceración de las uvas y la corteza de naranja. Yo por ahí tenía una florecita, acá está. ¿Te parece que fue una flor de curúa? No. ¿No? ¿Qué flor es? Jardín, pero no es bueno. Algo fácil, lo podemos disfrutar y lo hacemos parte de nuestra región. Con vino decoroso, con vino decoroso. Bueno, esa es una propuesta básica, sencilla, pero utilizando los productos de nuestra región, todos los productos de este Catatumbo, y nos despedimos por ahora. La invitación para que sigamos disfrutando de este Festival Gastronómico Virtual 2020. Recordarles el 20% de descuento en todos los productos de esos 30 restaurantes que le apuestan al consumo local y sobre todo la reactivación de la economía gastronómica, cadena productiva, gracias a la Alcaldía de Ocaña, gracias a la Cámara de Comercio, Supermercado La Merced y a la Asociación de Gastronomía de la Ciudad de Ocaña. Nos vemos prontamente. Chao, chao. Quiero cantarle a tus ojos de constancias y de olvidos, que juguetas a la brisa y le das calor a